Prince Happy estaba profundamente infeliz durante la única aparición pública de jubileo que ha hecho desde su regreso. Según el experto real Neil Sean, el príncipe Harry se ha visto profundamente infeliz en el jubileo de platino porque extraña a la pompa y la ceremonia de la familia real. El experto real Neil Sean hizo la afirmación, ya que sugirió que Harry no estaba nada contento con la vida a la que tiene que regresar en California. Hablando con Fox News, el señor Sean afirmó que el esplendor y el protagonismo del jubileo de platino le hicieron darse cuenta de cuánto extraña esta vida. Harry y Meghan hicieron la única aparición pública del jubileo de platino el viernes en el Servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. La pareja no fue recibida con una cálida bienvenida y, en cambio, fue abucheada audiblemente mientras salía de la catedral en su primer regreso a un evento real desde su partida en 2020. Su hermano y su cuñada, el príncipe William y Kate Middleton, recibieron los vítores más ruidosos de... Sean, quien asistió al evento del jubileo de platino, dijo que el evento fue un recordatorio crudo de lo que Harry había renunciado, explicó, déjame decirte una cosa que noté y es que el príncipe Harry se ve profundamente infeliz de cerca y nada feliz con su nuevo destino en la vida. Es obvio que extraña esta vida y este es un claro recordatorio de lo que se ha alejado, y diría que lo sabe. Punto. Ahora, una vida de mandatos judiciales, ataques de la prensa y tratos televisivos fallidos les espera a él y a Meghan a su regreso, lo que no puede ser agradable. No importa lo que dijo sobre estar atrapado en esta vida, seguro que se apresuró a regresar para tomar el centro de atención y ese realmente fue el sentimiento dentro del círculo real hoy creo que lo que realmente sucedió y conozco a alguien muy cercano allí es que ayer fue una llamada de atención sobre lo que realmente había dejado, particularmente las cosas militares.